levántese, levántese. Es la hora, es la hora. La hora, Javier, la hora. Hay que ir a trabajar. A trabajar. Levántese, que llega tarde. Piensa en la cara del jefe. El jefe, Javier, el jefe. Sí, mamita. Ya voy. Y ahora, levántese con música. La felicidad, ah, 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 ah. Mañanas igual es el colmo. Pero vamos, vamos, sé buenito, no te duermas. Javier, vamos. Hoy hace cantar a mi corazón. Ay, pero Javier, Javier, por Dios, pero vamos, vamos, vamos. Y ahora, mis amigos, el consejo matutino. El levantarse temprano hacia el niño alegre y sano. Levántese cantando un par de canciones. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mi día. ¡Hey! Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Gracias, Lilita. Hasta luego, Javier. Chao. Corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Como quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Corre buscando la pena.
Señoritas, la clase de música ha finalizado. Así que muchas gracias. ¿Qué pasa? Señor profesor, no se dedica una sola. No, es contra el reglamento y además pueden escuchar en la dirección. Aunque sea media voz. Me puede costar un disgusto. Inclusive que pierda el empleo, es mi único sueldo. Porque del conservatorio ni hablar. Como quiera, señor. Usted sabe. Niña, tu mirada es mágica dulzura. Hablas y tu voz me impregna de ternura. Ríes y haces de un invierno primavera. Falta tu presencia y hay ausencia de verdor en la pradera. Niña, vamos a mirar a que amanezca. Deja que con tu tibieza me adormezca. Eres ese viento que pasea por el campo. Eres dulce sentimiento que provocas un suspiro. Eres niña, cariñosamente, tú mi niña. Niña, hay un no sé qué en tu figura. Tienes de aquella gaviota la blancura. Miras y con tu mirada me imagino que han salido todas las estrellas, yo ya alumbra más la luna. Niña, ponte aquel vestido color rosa. Mira, quiero que seas la más hermosa. Átate al cabello una cinta, un pañuelo, o te prendes una rosa. Vamos, niña, cualquier cosa. Eres niña, cariñosamente, tú mi niña. Se va a enterar la directora. Cumpliré sus órdenes, señora. Las llaves del piso. Ramón, recuerde que confiamos en usted. Vaya tranquila, señora. A la vuelta, Ramón. Buen viaje. Adiós, gracias. A la vuelta. Adiós. Qué Alper. Adiós, Ramón. A la vuelta. Adiós. 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 Igual que todas, yo soy una muchacha igual que todas, igual que todas, igual, igual. Me gustan los amigos para ir a pasear, me gusta ir a una fiesta para poder bailar, me gusta que me digan piropos al pasar, y si me gusta un chico me puedo enamorar. Yo soy una soy una muchacha igual que todas, igual que todas, igual.
igual, igual. Me gusta ir por la calle cantando una canción. También a veces tengo un triste el corazón. Me gusta que la gente tenga felicidad. Y cuando tengo penas también yo sé llorar. Yo soy una muchacha igual que todas. Igual que todas, igual que todas. Yo soy una muchacha igual que todas. Igual que todas, igual, igual. Yo soy una muchacha igual que todas. Igual que todas, igual que todas. Yo soy una muchacha igual que todas. Igual que todas, igual, igual. Me gusta ir por la calle cantando una canción. También a veces tengo un triste el corazón. Me gusta que la gente tenga felicidad. Y cuando tengo penas también yo sé llorar. Yo soy una muchacha igual que todas. Igual que todas, igual que todas. Yo soy una muchacha igual que todas. Igual que todas. Yo soy una muchacha igual que todas, igual que todas, igual que todas. Yo soy una muchacha igual que todas, igual que todas, igual, igual. Nena. Vine por si podía ayudarte en la limpieza. ¿Ayudarme? No, eso sí que no. El único que se dedica a la limpieza aquí soy yo. Bueno, papá, yo solo quería... Bastante tiene con tu empleo, ¿eh? Buah. ¿Qué es eso, papá? Un puro de las Islas Canarias. ¡Embriagador! Me parece que no está bien. Pues, si son de los míos. Obsequio del doctor Padilla. Dijo que no está bien que lo fumes aquí. Que el puro necesita un ambiente señorial. ¿Comprendes? Además, en la portería, no sé, pero sería ostentación. Humillar a los colegas. ¿Repartiste la correspondencia? Repartida. ¿Controlaste la caldera? ¿Controlada? Ves, meses. Meses que lo vengo prediciendo. ¿Qué pasa? Subió la libra esterlina. Ay, ay, ay. Lo que se podría ganar comprando y vendiendo monedas. Con un pequeño capital. Ay, papá, dejemos las fantasías. ¿Y a quién no le gusta tenerlas? Vivirlas. ¿Eh? Tú misma, cuando entras acá, ¿no te sientes transformada? No, ¿otra? No, yo no. Yo siempre soy la misma. Además, no te olvides qué fue lo que nos condujo a esta situación. Los rieles. Ay, qué lindo negocio que era el de los rieles. Sí, pero después sacaron los tranvías. Hubiera ganado 10 millones de pesos. De un millón, papá. De aquellos, pero ahora serían 10 millones. O más, porque yo los hubiera invertido. Ay, ya. Basta, papá, pero basta, por favor. No me importa, no me arrepiento, porque todo va a cambiar, ¿eh? Yo ya lo creo. Sí. Ay, lo único que lamento es que hayas tenido que emplearte. Trabajar para poder ayudarme. ¡Mi empleo! Voy a perder mi empleo. Ay. ¡Chao! No te apures, con cuidado. Hay que elegir bien, bien concentrado, con mucho fluido. Me gusta este. Quieto, no abra los ojos, no espíe. Te autorizo a mirar. El mejor sistema para ganar a la lotería es ignorándola. Una pasada de refilón para ponerlos a punto. Primero el paño fuerte a presión. Después una caricia con el cepillo. Luego el segundo paño fuerte y caricia. Lustrada de espejo empañado. Última moda tuerca. Se la sabe todas, ¿eh? Todas. Permiso. Sí. Este modelo tiene muy buen sonido, sobre todo los agudos. Muy afónico. Ay, no es nada, con unas gárgaras se cura. Yo no, el afónico es el instrumento. Buenas, ¿cómo le va, linda? ¿Qué desea, señor? Primeramente saber cómo está usted. ¿Qué desea? Una sonrisa, tan solo una sonrisa suya. ¿Qué desea? La quinta de Beethoven.
La quinta de Beethoven. Dígame, ¿se puede escuchar? ¿Eh? ¿Pero qué hace? ¡Abra la puerta! ¡Ay, otra vez! ¡Déjeme salir! ¿Pensó en lo que le dije ayer? No, no pensé en nada. Yo necesito una oportunidad. ¡No se me acerque! Esta cabina es demasiado pequeña para mi amor. Señor, yo estoy trabajando. Entonces la espero a la salida. No. Sí, la espero en esta dirección. Es un lugar muy bonito. Yo sé que le va a gustar. Es inútil, no voy a ir. Sí, yo la espero lo mismo. Mire. ¿Qué hacen aquí metidos? Todos los días lo mismo. El señor quería oír a Beethoven. ¡A Beethoven! Pero esta quinta es pésima. Está rayada. Yo no sé cómo pueden tener una quinta en este estado. Los desprestigia. Hace un mes que viene, escucha discos, ahí encerrado, con la señorita, y después no compra nada. ¡Un mes! Ya ve, no es por falta de constancia. Son sus discos. Permiso. Adiós. Señorita, le comunico que la próxima vez que ese individuo aparezca por aquí, queda usted despedida. Pero, señor... ¡No lo quiero ver más aquí! ¡Nunca más! Sea lo que sea, de usted. ¿Descansa de escalera? Oh, un poquito, sí. ¿Sorfeamos, señor profesor? Sí, mijita, sorfeamos mientras tu mami descansa. Gracias, muy amable. ¿Se cayó, señora? No, ella siempre se sienta así. Estadística y estudio del mercado. ¿Cómo le va, señor gerente general? A sus órdenes. Reunión de directorio. ¿Otro aumento de sueldo? Ah, no. ¿Y para qué se reúnen? Para el plan de propaganda. Sí, señor gerente general, por supuesto. Las estadísticas están a su disposición. Al día, a la hora y al minuto. Vea, Javier, en confianza, hoy hay que impresionar. ¿Qué hay que impresionar? Quédese tranquilo, señor gerente general. Los voy a matar de la impresión. Porque me voy con mi novia a la playa. Me voy a la playita al sol. ¿Qué hay que impresionar? Queso Bertolossi, el rey de los quesos y el queso de los reyes. Sensacional. No porque lo haya producido yo, pero es sensacional. ¿Qué opina, señor Bertolossi? Totalmente de acuerdo. Utilizaremos esta fabulosa presentación para el gran programa de televisión Quesos Bertolossi, que produciré personalmente para nuestro canal. Completamente de acuerdo. Lo felicito por su sentido común. Entonces, ¿aprobado? ¿Aprobado no? Pero como si recién estuvo de acuerdo. De acuerdo sí, pero aprobado no. Eso lo decide mi hija Lidia, que acaba de seguir en los Estados Unidos un curso de promoción planificada. Encantado, señorita. ¿Quiere que volvamos a proyectar? No, ya lo vi. Ya lo vio. Puede llevárselo más ese mamarracho. Señorita. Y comunique a su canal de televisión que se acabaron los programas apolillados para Bertolossi y compañía. Queremos nuevas ideas. En adelante solo auspiciaremos hits. ¿Es un desafío? Le comunico que mi canal lo acepta. Volveré con un hit. ¡Con muchos hits! ¡Hasta hits! Señores, hay que transformarse. Planificar, crear, inventar. Se acabó el conformismo. Necesitamos guiarnos por las estadísticas. ¿Dónde están las estadísticas? Esperando afuera. ¡Jiménez! ¿Sí? Buenas. Las estadísticas que usted pidió, señorita. ¿Cómo trajo todo usted solo? ¿No tiene personal? Sí, hay uno. ¿Y por qué no vino el otro? Porque el otro soy yo.
Los datos que necesito debe conocerlos de memoria. Los conozco de memoria y personalmente uno por uno. Eficientísimo. De acuerdo. Según usted, ¿cuál es nuestro queso de mayor penetración en el mercado? El Roquefort. Es el más penetrante. ¿Y el de mayor extensión? El Mantecoso. Es el que más se extiende. 72% de extensión. ¿Ha estudiado las curvas ascendentes y descendentes de la plaza? Las curvas son mi especialidad en plazas, anexos y alrededores. ¿Cuál es su impresión sobre nuestro movimiento? Nunca nos hemos movido tan bien. ¿Y el Gruyère? ¿Qué me dice del Gruyère? Hay que aumentar los agujeros, así rinde más. Hace 6 meses que dejamos de producir Gruyère. El Roquefort no lo quiere nadie. El Mantecoso no se vende. Las ventas se han venido abajo, ¿no lo sabe? Sí, lo sé, pero lo disimulo. Entonces, ¿qué significan sus estadísticas? Mis estadísticas significan futuro. ¿Futuro? Sí, señores. ¡Futuro! ¿Y cuando no se venden quesos, qué se hace? Cuando no se venden quesos, ¿qué se hace? Nada, sonreír, sonreír, señores. Para la gente que sonríe, nunca hay crisis, nunca hay malas noticias. Entonces, sonría. Sonría. Y tómese un mes de descanso sin goce de sueldo. Un mes. 30 días para mí solo. Ahora o nunca. Aquí tengo la gran solución. Cómo prepararse para el futuro. Del brazo con el éxito. Usted puede vencer todas las dificultades. No venda artículos, venda ideas. Cuestan menos y se pagan más. ¿Te parece? Vino. Vino. Tinto blanco. No, hermano, no podía fallarme. Vino ella. Oye, ¿quién es esa chica? Es una chica feliz. Tiene una cita conmigo. Armando Moreno, gran amigo, músico de fama internacional. Tanto gusto. ¿Quiere sentarse? No, gracias. Si no le gusta este sitio, podemos ir a otro lugar. He dicho que no, gracias. Solamente he venido a pedirle que no me moleste más. Que no me persiga, porque por su culpa voy a perder mi empleo. ¿Entendió? Voy a perder mi empleo. No, Javier, de ninguna manera. Con lo que cuesta conseguirse uno. Convénzalo, señor. Confía en mí. No se sienta. Muy amable, pero... Un minuto. Mire, yo trabajo en una casa de música. Ya sé. Poco sueldo, mucho horario y un gran trabajo. ¿Cómo lo sabe? Toda la vida me toca esa clase de empleos. Por eso me comprende también. Claro. Bueno, ¿qué vamos a pedir? Yo nada, me voy. La señorita nada. ¿Cómo que nada? Algo tiene que pedir para celebrar este encuentro. ¿Qué le parece algo suave, dijéramos? Dulce primavera. Ya que insiste. Dulce primavera para tres. Así que usted es un gran músico. Fantasías de Javier. Compongo una que otra canción, pero para mí solo. Pronto las cantarán en todo el mundo. Me encantaría conocer alguna. ¿Le gusta cantar? Es mi pasión, pero no tengo grandes condiciones. ¿Quién se lo dijo? Nadie. Una vez me hicieron una prueba en una grabadora y después nunca me llamaron. Entonces consiguió ese empleo. ¿Y qué quería que hiciera? No abandonar, insistir, luchar por lo que uno quiere. Yo no sirvo para eso. ¿Y para qué estoy yo? ¿Para qué me tiene a mí? Se conoce que usted no tiene problemas. Desde que la vi, solo tengo un problema. Pero yo no quiero tener un problema más por su culpa. Es un gran muchacho. Sí, pero tiene un gran defecto. Demasiado optimista. Igual que mi padre. Vive soñando. Su padre debe ser un gran hombre. Un triunfador. Un triunfador de sueños imposibles. A su padre. Un soñador tiene todo lo que quiere. Basta cerrar los ojos y soñar así. Soy amigo de las flores. Ellas me cuentan sus cosas. Las margaritas, las rosas, las flores en general. Hablando con las violetas, me contaron muchas cosas, que entre el clavel y la rosa hay algo más que amistad. Las margaritas chismosas nunca se callan nada. Despierta
las magnolias cantan con sus aromas. Parecen blancas palomas, solo les falta volar. Por ahí crece un gladiolo, se parece a una guitarra. Sus dedos de cristal. ¡Hey! Soy amigo de las flores, ellas me cuentan sus cosas. Las margaritas, las rosas, las flores en general. Hay rosas sentimentales, ilustres y religiosas. En vivir, esas que quieren herir, cuando uno quiere acercarse, merecen ir a la cárcel, aunque tengan que sufrir. ¡Hey! Soy amigo de las flores, ellas me cuentan sus cosas. 100.000 latas de sardinas. A un peso por lata, hacían 100.000 pesos diarios de ganancia. ¿Se dan cuenta? 100.000 pesos, 3 millones por mes. Pero claro, estalló la guerra y al barco lo hundieron en alta mar. Menos mal que las sardinas saben nadar, así que se habrán salvado. Ah, sí, pero yo me fui a pique. Hubiera sido multimillonario. Papá, por favor, los muchachos vinieron a acompañarme solamente. ¿Y se tienen que ir? Mañana trabajan. Sí, hay que madrugar. Pero volveremos, ¿eh? Y muy a menudo. Pero claro que sí, si esta es su casa, ¿eh? ¿Y esta fotografía? Es Angélica trabajando en un festival. Algo extraordinario, un éxito clamoroso. 3.000 personas aplaudiéndola de pie. 35, papá. Bueno, en el salón, pero afuera... ¿eh? Afuera llovía torrencialmente. Oh, sí, deberían escucharla cantar. Arriba tenemos un piano. Si es así, vamos a escucharla. No, el piano no es nuestro. Pertenece a uno de los pisos de la casa. Cuyos dueños están en Europa, ¿eh? Además, no molestamos a nadie. Ay, papá, no insistas. Perdóneme. Antes usted me pidió una canción. Ahora soy yo quien le ruega que nos cante. Son de los míos, ¿eh? Muy buenos. Vivir es esperar la tarde para irte a buscar, oír las cosas nuevas que me vas a contar, esperar por la noche y poderte besar. Vivir es saborear lo dulce de un beso que me das, saber de dónde vienes, qué has hecho, dónde vas, rogar por el momento que conmigo estarás. Vivir es sentir la nostalgia de que te ausentarás. Vivir es la inmensa alegría de que regresarás, que conmigo estarás. Vivir es buscar imposibles para quererte dar, si hay algo que no sepas, podértelo enseñar, entregarte mi vida y por favor llorar. Que conmigo estará. Si hay algo que no sepas, podértelo enseñar, entregarte mi vida y por tu amor llorar. Para mí eso es vivir. Hace
estado como nunca. Sensacional. No se lo decía, ¿verdad? Que es extraordinaria. Ay, no le hagan caso. Papá siempre exagera. Se equivoca. Además de ser como es, canta maravillosamente. Les agradezco. Pero lo que me interesa es su opinión, Armando. Nadie podría haber cantado mi canción mejor que usted. ¿Se parece, maestro? Usted me dijo que una vez había hecho una prueba en una grabadora. Sí, varias. Por eso. Por todas las ilusiones que me hice, no quiero volver a insistir. Ay. La lucha es dura, por eso es hermosa. Es difícil, por eso llegan pocos. Pero luchar es vivir. Y vivir es sonreír. Usted va a triunfar. ¡Bravo, bravo! Muy bien dicho. Esto hay que celebrarlo, ¿eh? Señor, el éxito, la fortuna, la fama. A brindar por las estrellas. A brindar. Papá, ¿y este champán? No, no es mío, pero pienso restituirlo. Un mes libre, dentro de muy poco tiempo, todo el mundo hablará de Armando Moreno y de... Necesitamos un nombre para usted, un nombre de batalla. ¿Qué les parece el nombre de Perla Blanca? ¿Perla Blanca? Uy, igual que la famosa estrella del cine mudo, Perla White. No suena del todo mal. Sí, 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 no suena mal. Levantemos las copas por Perla Blanca, que acaba de nacer esta noche. Hasta mañana, viejo. Hasta mañana, hermanito. Armando, ¿qué te pareció ella? Maravillosa. Es maravillosa. Chao. Chao, che. Es maravillosa. Maravillosa. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más novios, solo novios, siempre novios, somos novios. El colmo, el 40% neto de disminución de ventas de queso Bertolossi en 2 años. Y todo desde que comenzó la campaña publicitaria por su canal. No me explico. Yo le aseguro, señorita, que hemos presentado los mejores programas. Para que la gente consuma cada vez menos queso. Sí, preferirá el jamón. Y consume cada vez menos queso por culpa de ustedes. Y principalmente de usted. De mí, yo consumo bastante. Ustedes no han sabido despertar en el público el deseo de saborear queso. Hacen propaganda, pero no promueven consumo. ¿Y quién es el culpable? ¡Usted! Es inútil. Queso Bertolossi no quiere saber de nada. No firman el contrato. Han bajado las ventas y le echan la culpa al canal. Al canal no. A usted. Ya conoce la norma de la empresa. El canal nunca tiene la culpa. Pero quieren un programa que obliga a comer sus quesos.
Si ni los ratones lo quieren. Ese es asunto suyo. Y búsquelo pronto. Porque si ellos se buscan otro canal, usted se busca otro empleo. ¿Sabe cuánto perdimos ayer de rating? ¿Cuánto? 7.5. ¿7.5? Y hoy a las 2 de la tarde nos fuimos a 3. ¿3? Y ahí fue donde salté a 24. ¿24? Pero eso es fabuloso. ¡24 de presión! Y lo peor es que no tenemos a quien echarle la culpa de este desastre. Para mí que es la situación mundial. El peligro de otra gran guerra, el Vietnam, los árabes... Guzmán, parece mentira. Yo le estoy hablando de una cosa tan importante como el rating. Y usted me sale con esa estupidez. No, todavía no hemos recibido. Pero estarán por llegar. ¿Qué cosa más extraña? ¿Otra vez han llamado preguntando por disco de Perla Blanca? ¿Usted la oyó alguna vez? Sí, y canta muy bien. Por las dudas, para no pasar por ignorantes, a los que piden disco de Perla Blanca hay que decirles que se han agotado. Sí, señor. No es posible. ¿Cómo no va a figurar Perla Blanca en su registro? No puede ser. El ídolo de la juventud. En ninguna parte. Hágame el favor, llame a todas las compañías grabadoras y consígueme un disco. Pagaré lo que sea. No voy a dejar a mi nieta sin un disco de Perla Blanca. Le escribí declarándolo en mi amor y pidiéndole una fotografía. Me mandó 2. ¿No le parece divina? Así que esta es Perla Blanca. Primera vez que la oigo nombrar. Pero es bárbara, ¿eh? Le regalo una fotografía, pero eso sí, para que alegre la vista de todo el mundo. Y ahora, queridos discómanos, una noticia bomba. Un fan de esta audición recién llegado al país nos ha prometido una primicia. Una impactante grabación de Armando Moreno con la voz de una estrella que comienza a inquietarnos. Perla Blanca. Buenas, buenas. Nunca he caminado tanto. 67 casas de música. No se desanime, don Ramón. Este es solo el primer paso. Crear interés. ¿Ah, sí? ¿Y el próximo cuál es? El próximo se denomina... ¡Entrar en órbita! ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo que hacen todos, promocionarnos. Vamos, vamos. Un momentito. Buenas noches, gracias. ¿Aló? Sí, señor, aquí es. Lo lamento, señor, va a ser imposible. El salón está lleno de invitados. Por favor, señorita, este no es el momento de discutir. Se lo necesita en la casa del gobierno. Haga el favor de llamarlo. Si es así, lo intentaré. Atención, por favor. Señor Javier Jiménez. Señor Javier Jiménez. Atención. ¿Yo? Llamado para el señor Javier Jiménez. Yo soy Javier Jiménez. ¿Quién me busca? Lo llaman por teléfono desde la casa de gobierno, señor. Desde la casa de gobierno. Hasta aquí me siguen. Aquí, Javier Jiménez, ¿qué pasa? Señor secretario, ¿quién le ha dicho que yo estaba aquí? Me lo contó un pajarito. Lo felicito por el servicio de información. Pero el señor ministro no puede prescindir de mi colaboración en ese asunto. Entiendo, el señor ministro quiere que yo... Ah, también el señor Bueno, si es un asunto tan urgente, pasaré por su despacho. Señor secretario, por favor, hágale llegar mis saludos al señor ministro. Adiós. Señorita. Señor. Por favor, le dice a mi chofer que espere. Sí, señor. Gracias. Señorita, señor, cuánto gusto. ¿Qué hace usted por aquí? Atendiendo mis asuntos particulares. En confianza, muchas gracias por la subvención. Ahora me buscan de todas partes. Permiso. ¡Maestro! ¡Pero qué alegría verle! ¡Cuánto gusto! ¡Usted por Buenos Aires! Aquí me tienes de Buenos Aires. ¡Pero! Me gusta ese muchacho. Tiene algo. ¿No te llama la atención? ¿Un modesto empleado entre tanta gente importante? ¿Pero qué tiene que ver? No sé, pero es sospechoso. Y desconfío. Todo salió al pelo. Como promoción es formidable. Sí, pero ahora... Ahora llegó tu turno. El lanzamiento espacial.
Angélica, cuidado, el patrón. Si no te aviso, últimamente no sé qué te pasa. Ni yo misma lo sé. Por momentos siento que me voy. ¿A dónde te vas? No lo sé. Como en una nube. Yo consultaría a un médico. Esto que te pasa no es natural. Pero cuando me pasa es cuando mejor me siento. Será una gran estrella. Ya la veo, entre luces. Yo también la veo, triunfadora. Y siempre distinta, como las estrellas de verdad. ¿Pero qué le pasa, señorita? Nada, señor. Se me cayó el contrabajo. Después hablaremos. Por ahora atienda al público. Y por favor, nada de confusiones. Sí, señor. No, señor. ¿Señorita? ¿Qué señorita? Soy señor y no confunda. Señoras y señores, voy a tener muchísimo gusto en presentarles a todos ustedes a un músico de fama internacional, Armando Moreno. Le vamos a pedir a este célebre compositor que nos haga escuchar muy gentilmente una de sus canciones más famosas. ¡El aplauso para... Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada. No estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Nos esperan en la Casa de Gobierno. Cada día tenemos menos telespectadores y cada día nos quedan menos anunciantes. Quesos Bertolossi no renueva su contrato de publicidad. Hemos fracasado. Por eso he reunido a los ejecutivos del canal para preguntarles, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? Vamos a levantar el canal. ¿Cómo? ¿Con qué? Si no nos conoce nadie. Ya vas a ver, espera. Señorita. Sí. ¿Quién está a cargo del departamento de producción? El señor Guzmán. Por favor, comuníqueme con él. ¿De parte de quién? Venimos de parte del director general. Señor Guzmán, lo buscan de parte del director general. De esta nos sacan con policía, por Dios. ¿Del director general? ¿De parte de quién?
Del célebre compositor Armando Moreno y de un servidor, Javier Jiménez. Mucho gusto, encantado. Tanto gusto. Pasen por aquí, por favor, por acá. Esta es solamente una visita de cortesía. Sí, nada más de cortesía. Que difícilmente podamos aceptar ese ofrecimiento que nos hace el director general. ¿Algún inconveniente? Varios, varios. Pero el principal, que es el más importante de todos, es de orden técnico. Si pudiera hacer algo, yo... Bueno, el artista antes de firmar quisiera conocer las dependencias del canal. Por favor, yo mismo lo voy a acompañar. Gracias, mientras voy a ver al director. Ah, eso va a ser un poco difícil porque está en reunión con los ejecutivos, ¿sabes? Precisamente me espera a mí. Ah, entonces no se demore. Por favor, acompañe al señor a la dirección general. Bien. Ah, y por el contrato, no se preocupe, ya lo vamos a arreglar. Perdón. Sí, perdón. Tráteme bien al maestro. Que está a la altura de un Sinatra, de un Perry Como, de un Andy Williams. No me diga. Sí, le digo. Bueno, cuénteme algo de sus grandes éxitos. Fíjese que no voy a poder porque soy muy modesto. Usted sabe. Oh. La gente reclama sexo. Eso reclama sexo. Beso. El sexo ya no funciona. Programas cómicos, risas, risas, carcajadas. Ni sexo ni risa, deportes, pasión de multitudes. Es la hora del fútbol, del gol, del peligro del gol. ¡Gol! No, no, la televisión es series, series del oeste, de pistoleros del año 20, pero series y sobre todo muchos tiros. ¡Muchos! Señorita, le voy a usar el teléfono. Señor Rodríguez, el último rating. Un momento. El médico me recetó estas pastillas para antes y después de cada rating. Por el suelo. Inútiles. Inútiles. Todos inútiles. Hay que echarlos. Echarlos. El director general me ha pedido que hable con ustedes. Sobre los métodos para captar las grandes masas populares hay dos teorías. Una del director general, la otra mía. El director general quiere echarlos a todos por inútiles. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo puede ser? Yo creo que hay que darles una nueva oportunidad. Ustedes, ¿con quién están? Con un demonio. Aquí no se puede confiar en nada ni en nadie. Están ocurriendo cosas muy extrañas y que necesitamos descubrir. Explique, ¿qué pasó con nuestro queso tipo provolone? Que cuando íbamos a lanzarlo al mercado, se nos adelantó la competencia. Y nos comimos el provolone. 100 toneladas. ¿Y qué pasó con el camembert? Peor, ni nos dejaron probarlo. Siempre se nos anticipan. Siempre hay alguien que se adelanta a lo que proyectamos. ¿Qué les dice eso? Que aquí hay un espía. ¿Un espía? ¿De alguna potencia extranjera? De una firma competidora. James Bond del queso. No hay que alarmarse. Es un procedimiento industrial moderno. Infiltrarse. Apoderarse de los planes de producción y atacar primero el mercado de consumo. ¿Un 007 entre nosotros? Ya sé. Ya sé quién es. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que la sociología aconseja en estos casos. No combatir al enemigo, sino conquistarlo. Para eso soy mujer. ¿O no? Sí. Debe ser impresionante actuar aquí. Usted podría hacerlo. ¿Yo? ¿Acaso no tiene una oferta del director general? Ah, sí. Claro, esa oferta. Dígame una cosa, ¿la diferencia es mucha? No, no, apenas. Entonces todo arreglado. Dese por contratado, va a trabajar aquí, en este mismo set. ¿Aquí? ¡Aquí! ¿O le parece, chico? No. Entonces... Yo tengo la solución. Mejor dicho, dos soluciones. El público quiere novedades y con mayúsculas. Supongo que todos ustedes, señores, habrán oído hablar del célebre compositor Armando Moreno y de la extraordinaria cantante Perla Blanca. ¿Armando Moreno? ¿Perla Blanca? Pero caramba, ¿quién no ha oído hablar de ellos? Entonces estén atentos, señores. La televisión es un monstruo que devora programas, artistas y ejecutivos. Señor director general, misión cumplida. ¿Qué misión? Contratado. ¿Quién? Armando Moreno, el célebre compositor. ¿Armando qué? ¿Quién lo conoce? Pero si usted mismo me lo mandó. ¿Yo? Pero usted, aparte de ser un inútil, quiere tomarme por estúpido. ¡Lárguese! Pero señor, vinieron de parte suya. ¡Lárguese! ¡Lárguese!
Usted espere. No se vaya. No, si no me voy. Precisamente estaba buscándolo. ¿A qué hora es el ensayo? Confiese quién es su cómplice. ¿Dónde está y cómo se llama su amigo? Javier Jiménez. Un gran muchacho, vende ideas. Con mi plan de producción, les aseguro que aumentamos el rating, aumentamos las ventas y les aumentaremos el sueldo. Señor gerente de producción, todo arreglado. 1.500.000, más 2.400.000, más los intereses. ¿Qué te parece si voy personalmente y le canto cuatro verdades a tu patrón? Ay, no, papá. ¿Y si le mando una carta rajante? No, papá. En ese caso se impone tu renuncia indeclinable. No, papá. ¿Otra copita? No, papá. Ah, el anís es una bebida francamente optimista. En los momentos más difíciles de mi vida siempre he bebido anís. Y todo me ha resultado mucho más fácil. ¿Otra copita? No, papá. Gracias al anís, jamás he podido quejarme de mi brillante futuro. ¿Otra copita? No, papá. Estaba haciendo un cálculo sobre las posibilidades de ganancias de una gira por el Pacífico y Centroamérica. ¿Eh? No, papá. Bueno, está bien. No haremos gira. Solo televisión. Nada de Pacífico y Centroamérica. La gira tiene que ser por Europa. Ay, entonces, punto de partida, París, ¿eh? No, papá. Punto de partida, Roma. Ay, siempre soñé que fuera en Roma. ¿Eh? Bajo los pinos centenarios, con el rumor de la fontana de Trevi. Triunfando en la noche de la Dolce Vita. ¡Via Veneto! ¡Yo soy una muchacha igual que todas! Bueno. ¡Ay, Via Veneto, oye, papá! Oye. A propósito de Via Veneto, ¿cómo les habrá ido a los muchachos en la televisión? ¿Televisión? Sí, ¿qué les pasará? De nada. ¿Y qué le va a pasar? ¿Qué le puede pasar? No sé, pero tengo miedo. ¿Qué? ¿Miedo? ¡Ay, va! ¿Miedo de qué? De mí misma. Por momentos no sé quién soy ni qué quiero. Por momentos yo también me siento en las nubes y sueño. Sueño con imposibles. Pero no hay que... Sí, con imposibles. Después me despierto y me siento insignificante. Yo también tengo miedo, pero confío, confío. No, yo no confío ni quiero confiar. Bueno. Ay, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué, hija? Ay, papá. ¿Qué? Ay, qué mal me siento. Oye, nena. Oh, da vueltas, no, papá. El anís. Sí. Oye, bueno. Nena. Qué mal veo todo, ¿qué, papá? Que no ve justo ahora, cuando nos va mejor que nunca. Cuando los muchachos deben estar triunfando en la televisión. Fuera. Fuera de aquí, impostor. ¿Qué es eso? ¿Le parece poco todo lo que ha hecho? Ah, yo voy a hablar con el director general. Mejor que no hables. Fuera, fuera o llamo a la policía. Señores, lo lamento, pero volveré. ¡Fuera! Señor Rodríguez, en el teléfono la señorita Bertolozzi. Páselo. Justo ahora. Es engreída. Pretenciosa, insoportable. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi encantadora amiga? Señor Rodríguez, entre las atracciones que me ofrece su canal, no está precisamente la única que me interesa. El compositor Armando Moreno. Señor Rodríguez, ¿qué le ocurre? Nada, señorita. Es la sorpresa. Digo, ¿le interesa o es una broma? Es la única figura que me interesa. Buenas tardes. ¿No les decía? ¿Qué? Trate de disuadirme. Lo tenía escondido. Y luego lo presenta la competencia. ¡Recepción! ¡Recepción! ¡No dejen salir al imbécil de Guzmán! No, no, digo que no dejen salir a los señores que van con el imbécil de Guzmán. Quiero contratarlos. ¡Contratarlos! Y no vuelvan nunca más por aquí. ¡Nunca más! Los señores no pueden salir. No, no, nosotros nos vamos. Es más, ya nos fuimos. Orden del director general. Orden de... Repita lo que le dijo. Que no deje salir a los señores que van con el imbécil de Guzmán. Está clarito, sobre todo lo de Guzmán. Buena señal. ¿Para qué me querrá? Para atarlos. Señores, comienza una nueva era para nuestro canal con la contratación del señor Javier Jiménez para la producción de programas especiales. Muy bien. Mis amigos, de acuerdo a lo prometido, he vuelto. ¡Bravo!
plan psicológico rinde frutos, ¿eh? Ya escuchaste, esta tarde en una audición nombraron a Perla Blanca. Y acá también hay un comentario. ¿Qué te parece, hija? ¿Debo avisar a la administración? ¿Avisar qué? Que voy a necesitar un sustituto, porque me va a faltar tiempo. ¿Y en qué lo vas a emplear? Javier opina que debo dedicarme a mi especialidad, la parte financiera. Ingresos, inversiones. Ay, papá, otra vez delirando. No es delirio, vamos muy bien. Ya verás cuando sea Perla Blanca. Nunca seré Perla Blanca. A la fuerza, el éxito te obligará. No habrá ningún éxito. Todo esto es una fantasía, papá. Si no es por mí, es solo por... Sí, ya lo sé. Es por mí. Pero yo solo quiero vivir tranquila, sin sobresaltos, sin locuras. Ay, ¿y a los muchachos qué les decimos? No creo que tenga que explicarles nada. Está bien. Entonces te prometo formalmente que todo esto se terminó. ¿Seguro? Palabra de honor. Se terminó la fantasía. No sueño más ni dormido. Papá. Buenas, ¿para qué piso? Pregunté que para dónde son estas flores. Para Perla Blanca, la nueva sensación de la juventud. Ah, no, muchachos, hasta ahí bueno, pero ni un paso más. ¿Qué pasa? Muchachos, hay que ser realistas, no dejarse llevar por la imaginación. ¿Qué imaginación? Es el futuro. Ya lo sé, sí, es el futuro. El éxito, la fama, el dinero, el autoesport. Es un vértigo, pero después pasa. Hay que tomar un té de tilo y acostarse a dormir. Les agradezco mucho las flores. ¿Idea de Javier? De los dos. ¿Pero por qué se molestaron? ¿Qué hacemos con el contrato? ¿Qué contrato? No empecemos de nuevo, no empecemos. Aunque vea el contrato, aunque lo lea, no lo creo. Es un contrato a nombre de Perla Blanca. En la televisión, y además trabajaremos juntos. No, es inútil. Yo prometí y cumplo. Papá, es cierto. No me tientes. No, esta vez es verdad. No, basta ya de fantasías. Es verdad. Es verdad. No es verdad, es un sueño. ¿Papá? Es un sueño. ¿Qué le pasa? Hermoso. Se está desvaneciendo. No, estoy soñando. Déjenme soñar. Siguiendo con la colección, nos presenta Betty, Nuit de Rêve, abrigo negro en pailleté. Elsa Rosas, abrigo blanco, enlamé sobre furro blanco. Olga Galuzzi, mogador, enlamé rosa y oro. Golden Evening, que nos muestra Norma Nola. La convertiré en otra mujer. Perla Blanca debe ser audaz, cautivante, triunfadora. Quiero que llegue pronto la primavera. Quiero ver en el cielo brillar el sol. Quiero ver una plaza poblada en flores. Quiero cantar contigo una canción. ¡Sha la 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 la. Quiero que llegue pronto la primavera. Quiero ver cuando nace una bella flor. Quiero correr contigo por la pradera. Quiero tomar tu mano y hablar de amor. Quiero que llegue pronto la primavera. Quiero ver en el cielo brillar el sol. Quiero ver una plaza poblada en flores. Quiero cantar contigo una canción. Quiero ver una plaza poblada en flores. Quiero tomar tu mano y hablar de amor. ¡Hey! ¡Yo!
llega el programa de la máxima atracción. Ya llega Armando Moreno. Ya llega Perla Blanca. Se va Perla. Ya se va Perla. Ay, tengo tanto miedo de despertar. Ay. Angélica. Usted no me oye. Angélica. Llámela por su nombre. Perla. Uy, me había olvidado. Es la hora. Perla. Estudiaba la biografía de mi vida. La historia de Perla Blanca, escrita por Javier Jiménez. Tiene que aprendérsela de memoria. Para que no haya contradicciones. Estos son los pasajes hasta San Pablo, donde combinarán para Montevideo. Allí los esperará una delegación especial y donde se producirá el gran reencuentro con Armando Moreno. Entonces, ¿hasta Montevideo? Hasta Montevideo. Supongo que tendría que darle las gracias. No, todavía no. Estúdiese bien su vida. La que empieza ahora, don Ramón. ¡Ay, muchacho, muchacho! Armando, tanto tiempo sin verte, ¿cómo estás? Perla, querida, aquí esperándote. Cada día luces más guapa, ¿no es cierto? Después actué en Radio City. Mientras yo tenía un éxito clamoroso en el Canadá. Inmediatamente gira por Oriente. Cuando toda Venecia me aplaudía. Bienvenida, bienvenida a nuestra estrella. ¿El señor quién es? El productor de nuestro programa, Javier Jiménez. Espero que no tendremos inconvenientes. Señores periodistas, están todos invitados a la gran fiesta que brindaremos a bordo del vapor de la travesía. Organizada por nuestro productor. Ah. Bueno. ¿Cómo estuve, bien? Extraordinario. Realmente es usted un hombre excepcional. Ah. Y si entonces usted invierte los intereses y reinvierte los intereses de los intereses, ¿está operando sin capital? ¿Pero usted se dedica a las finanzas o a la economía? Por ahora, a la economía. Ah. La noto muy preocupada esta noche. No sé. De pronto me he sentido muñeca. Bueno, es que es usted una muñeca. No, no me refiero a eso, sino a que están jugando con nosotros. Perla, Armando, vamos a trabajar. ¿Qué pasa? Hay que prepararse para la conferencia de prensa, vamos. Está en todo, Javier. ¿Qué sería de sus artistas sin usted? Me gusta cuidar el detalle. Y que me llame Javier. Vamos. Los traje aquí porque no era conveniente tenerlos tan cerca de los periodistas. Destruye la expectativa. Detalle psicológico. Una indicación muy oportuna, como toda la suya. ¿Indicación o lección? Un poco de las dos cosas. No se olviden que son dos estrellas. Inventadas por usted, señor Jiménez. Exclusivamente. ¿Qué quiere decir? Nada, nada. Cuestión de nervios. Es lógico, se acerca el debut y... Sí, siempre le ocurre lo mismo. Cuando debutamos en Ontario. ¿Dónde? Ontario, hombre, Ontario, una región del Canadá. ¡Qué éxito el de Ontario! ¡Qué éxito! Lo sabemos, señor. Nos lo contó el señor Jiménez. ¡Mentira! Señorita Perla Blanca. ¡Mentira también! Déjeme aclarar. ¿Con qué? Con más mentiras. ¿Pero quiere explicarse? Una pobre muchacha empleada en una casa de música. Hija de un simple portero. Una muchacha que solo quería vivir tranquila. Hasta que apareció una audaz... e inventó a Perla Blanca.
Aquí tiene la historia. Mentira por mentira. Señor, ¿qué significa todo esto? Es una burla, me han engañado. Un momento, señorita. ¿Quién insistió en contratarlos? Usted, la única atracción que le interesaba. ¿Recuerda? Y ahora, vamos a hacer el hazmerreír de todo el país. Y del mundo. ¡Queda usted despedido! Señor, señor, van a ser las 12. Es la hora de la conferencia de prensa. ¿Qué le decimos? Si me permite. ¡No le permito! No podemos volvernos atrás, puesto que todo está jugado. Denos una oportunidad. ¿Me acompaña? Solo porque usted me lo pide. Entonces, ¿la rueda de prensa? No se preocupen por ellos. En el salón hay un piano y con ello me basta. Confíe en nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es eso? Vamos. Va. Lo lamento, Javier. No estoy arrepentido. Siempre creí en ustedes de verdad. No te haremos quedar mal. Casi es mejor que haya sido así. La gente que vale se impone por sí sola sin necesidad de otras cosas. Yo inventé a Perla Blanca. Perla Blanca ahora existe y existe de verdad. Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia es el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Armando, bravo, bravo. Así se canta. ¿Qué haces aquí? No tendrías que estar en la televisión compartiendo sus triunfos. ¿Qué te pasa, hijo? Nada, mamá. ¿No estás enfermo? No. Un poco cansado, nada más. ¿Qué pasó? ¿Cómo no estás allí si el que hizo todo fuiste tú? Ahora no, mamá. Hoy se me terminan las vacaciones. Y ahora el debut de Perla Blanca. El debut de Perla Blanca. Me gustas, porque a veces protestas por algo sin razón, porque tienes pintado de rojo el corazón. Cuando miro en tu cara el color de la ilusión, me gustas,
suspiras, me gustas, porque guardas la primera rosa que te di y conservas una hoja seca para mí, porque lloro las veces que quieras tú llorar, me gustas. ¡De locura, gente, de locura! Me gustas. Me gustas. Porque guardas la primera rosa que te di. Tú conservas aquella hoja seca que te di. Porque lloro las veces que quieras tú llorar. Me gustas. No me despierte, no me dejen despertar. Inolvidable, Perla. Noche de recuerdo para la emoción. Nada de emoción. Sonreír. Siempre sonreír. Buenas. ¿Qué tal, Javier? Hola, viejo. ¿Cómo están? De vuelta al nido. De vuelta al nido. Se acabó el queso, se acabó el queso, se acabó el queso. Pedidos, pedidos, pedidos. Se agotó la producción de 6 meses en una hora. ¿El cremoso también? Agotado. ¡Ay, increíble! El cremoso era el más duro de colocar. Ahora hay que cuidarse de la competencia. Ya debe estar preparándonos alguna trampa. ¿Y cómo te fue con la suspensión? Bueno, primero se extraña un poco, pero después uno se acostumbra. Aquí te están esperando. Sí, sobre todo el gerente. Lo sé. Pero si un día se me da la suerte, ya verá el señor gerente de lo que soy capaz. ¿Capaz de qué? De lo que soy capaz cuando me pongo a trabajar. No pierda tiempo entonces y empiece con esto enseguida. Encuesta sobre el consumo en el país del queso de bola. Espero que haya aprendido la lección. Aquí se venden quesos, no fantasías. Fantasías. Yo le voy a demostrar que no son fantasías. Aquí está mi oportunidad. Tarde o temprano, la suerte siempre hace justicia. Rating, 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 récord de rating. Es el programa del año. ¡Felicitaciones! Señor Rodríguez, este éxito se lo debemos a una sola persona. Mejor que no me lo nombre. Pero si estamos aquí, es solo gracias a Javier Jiménez. Están porque valen nada más. Javier Jiménez es uno de los tantos audaces que merodea la televisión simulando descubrir valores para acomodarse ellos. Javier no es de esos, se lo digo yo. Es que no podemos ser injustos con él. Es inútil que insistan. Mientras yo esté aquí, ese señor no volverá a pisar este canal de televisión. Pero... ¡ay, primer premio! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Primer premio! Hace un año que vengo siguiendo este número y justo cuando lo dejo de jugar, salgo el primer premio. ¡Pero! ¡Ay, lo compré! ¡Ay, déjalo! ¡Ay, pero qué para llorar! ¡Yo me suicido! ¡Ay, tiene razón, Javier! Juega y no se entera. Mejor, mejor, así no se sufre. No, pero jugar así no tiene gracia, no tiene emoción. ¡Claro que no tiene emoción! ¡Claro que no, la verdad! Chicas, ¿se me ocurre algo? ¿Qué? Sí, ¿y si le cambiamos el billete a Javier? Él tiene sobre en su escritorio. ¡Uy, sí! ¡Mis llaves abren su escritorio! ¡Ay, pero no! ¡Vamos, vamos! ¡No, muchachos, no sean así! ¡Lo van a hacer morir de un susto! Un sonido, rápido. Está saliendo del ascensor. Pronto que se viene. Apúrate, apúrate. Con alegría ni va a fijarse en la fecha del billete. Ahí viene. Por fin me largó. Este gerente me tuvo loco, loco. Ay, Dios mío. ¿Quién habrá inventado la lotería? Vamos a ver cómo me fue. Debe ser el mismo que inventó los quesos. ¡Saque la grande! ¡Saque la grande! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
orejón, un burro orejón. Y van a saludar, digo. ¡Bájese! ¡Bájese! ¡Abajo los quesos, abajo la esclavitud! ¡Burro! ¡Burro! ¡Cállese! ¡Está despedido! ¡Pedido! ¡Está despedido! ¡Cállese! ¡Burro! ¡Burro! ¡Burro orejón! Señorita Bartolozzi, señor Bartolozzi. ¿Qué pasa? Se ha vuelto loco, loco. ¿Quién? Javier Jiménez está rompiendo toda la oficina. Hay que llamar a la policía. No, no, espere. Pero va a destrozar todo el edificio. No importa. Cuando un empleado se comporta así es porque quiere que lo despidan. Ya lo he despedido. Hizo mal. Hay que tomarlo de nuevo y aumentarle. ¿Aumentarle? ¿Cómo? Urgente, con el director del canal. ¿No se da cuenta? Es una trampa de la competencia porque vamos de nuevo al frente. Por algo Jiménez se hizo echar de la televisión. ¡Pero vamos! ¿Qué hace ahí esperando? Hola, hola. Señor Rodríguez. Lo he llamado para hablarle del señor Javier Jiménez. O el señor Jiménez vuelve a nuestro programa, o ustedes se quedan sin queso Bartolozzi. ¡Vamos, esclavitud! ¡No tendré que buscar más a ese señor! ¡Ahora tengo plata! ¡Ese señor es un burro! ¡No lo voy a aguantar más! ¡Burros y señores! Y ahora les voy a avisar a mi vieja. La noticia de mi vieja. Mi vieja sabe cómo se va a poner. ¡Señores, soy millonario! No, Javier, no. No la llames. ¿Pero cómo no la voy a llamar si es la noticia más linda que le puedo dar de la vida? No. No. A tu madre no podemos hacerle esto. ¿Pero qué? ¿Hacerle qué? Es una broma. El billete es viejo, lo pusimos nosotros. Pero ¿cómo pudieron hacerme esto a mí? ¿Hola? Sí, sí, señor. Un momentito. Javier, para vos. Te llama el gerente. ¿Para qué? No sé. Hable. ¿Se tranquilizó, Jiménez? Más o menos. Pero ya me voy. ¿Qué apuro tiene? Ninguno. Pero usted me despidió. Por favor, Jiménez, olvidemos eso. Estuve muy mal, lo reconozco. Pero yo le falté. Le llamé burro. Burro orejón. Bueno, cariñosamente, familiarmente, entre compañeros. No, 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 no. No puedo seguir aquí. Tengo que irme. No me conviene. Ponga usted las condiciones. No, no, no. Javier, es que... todo resuelto. Vuelve usted, señor Jiménez, a producir nuestro programa de televisión. Usted perdone, pero con esa gente no quiero saber nada. Se pondrán a sus órdenes, empezando por el director general. Es inútil. Conmigo no cuente. Prefiero irme. Nosotros no se lo permitimos. Usted se queda. Yo no me quedo. Se queda. Se queda. Reflexione tranquilo y luego nos contesta. Pero no lo dejaremos ir. Se queda. Pero estás loco. Te ofrecen todo y te vas. Pero lo pensaste bien. ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué me voy a ir? Me quedo. Pero alguna vez los de abajo tenemos que hacernos ver para que los de arriba sepan que nosotros también valemos. Javier. Hijo, estás triste. ¿Yo, mamá? ¿Por qué? A mí es inútil que trates de engañarme. Justo ahora, cuando tengo todo lo que quería. Casi todo. Bueno, casi todo. ¿Cómo casi todo? ¿Desea algo más? No, nada. ¿Qué más puedo desear? Esto es ya demasiado, hasta para mis sueños.
Y todo se lo debo a usted. A mí no. A Javier. ¿Él lo hizo por usted? Se equivoca. Apliqué un moderno concepto de promoción. Hay que conquistar al enemigo. ¿Y lo conquistó? Solo por interés comercial. ¿Nada más? Ay, quisiera abrazarla. No, a mí no. Al que quiere abrazar es a Javier. Vaya, y no se olvide. Sí, hay que conquistar al enemigo. Eso. Javier. Para ti es esta canción y todas mis canciones. Porque si canto, es porque tú alientas mi voz. Te espero. Ella me espera. ¿Y tú qué esperas? Yo me espero. Y si te digo que una estrella para ti yo bajaría, si te ofrezco que la luna a tus plantas yo pondría, mentiría corazón. Eso nadie puede hacer, no lo puedo hacer. No te ofrezco el mundo entero, 10 auroras, ni luceros, mucho menos que los vientos te daría por mensajeros. No me pidas eso, amor. Eso nunca puedo hacer, no lo puedo hacer. Solo te quiero, te quiero, te quiero. Con mis besos, mis anhelos, con todas mis caricias y con todos mis desvelos, y cuenta con mi vida, que es tan tuya desde el día que yo di de ser de ti. Solo te quiero, te quiero, te quiero. Besos, mis anhelos, con todas mis caricias y con todos mis desvelos, y cuenta con mi vida, que es tan tuya desde el día que yo dije ser de ti. De ti. Solo de ti. Voy cantando, caminando por las calles.
calles voy cantando mi canción. Una chica y un muchacho por la calle van cantando una canción. Ella lleva una rosa en la mano y en los ojos también llevan mucho amor. Caminando por las calles voy cantando. Voy cantando, voy cantando, caminando por las calles, voy cantando mi canción. Sienten la alegría del amor. Es por eso quiero yo que canten todos por la calle alegremente mi canción. Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando. Caminando por las calles voy cantando.